onda, banda? Pues bienvenidos a otro video más de Pesca en la Región. Hoy no estamos pescando, pero queremos enseñarles lo que vamos a hacer hoy. Como acabamos de adquirir los kayaks, por ahí vemos al Hellboy. Necesitamos hacer unas cajas, las cuales vamos a adaptarle unos portacañas para pues facilitarnos la pesca. Entonces, pues ahí está Pataski, apurado. Finamos. Y vamos a mostrarles qué es lo que vamos a hacer. Bueno, para empezar, nosotros conseguimos unas cajas como estas, las cuales van a ir en la parte de atrás del kayak. Como ven, aquí queda perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es darles una pintada. Pues esta ya le dimos. Pataski ya está pintando la otra. Y básicamente lo que vamos a hacer es colocarles en esta parte de aquí unos tubos de PVC, los cuales tenemos por acá. Aquí los tenemos, son unos tubos de PVC de 35 centímetros, aproximadamente. Entonces estos van a ir en esta parte de aquí. Aquí va a ir uno. Aquí vamos a colocar otro. Por esta parte otro. Y por acá otro. Van a ser 4 portacañas. Y pues la caja donde vamos a tener todos los accesorios, como señuelos, el agua, el kit de primeros auxilios y pues lo que logremos transportar en esta parte de aquí. Entonces, pues vamos a darle, vamos a enseñarles cómo vamos a hacer este proceso. Y bueno, ahí vamos. Yeah. Pataski ya le está dando ahí su manita de gato. Para esto, pues como decía, vamos a utilizar tubo de PVC de 1 pulgada y media aproximadamente. Bueno, gente, además del PVC que tenemos aquí, vamos a utilizar un soplete y una botella de la que sea, de la que tengan a la mano. ¿Para qué? Pues vamos a darle un terminado así a este tubo de PVC, como están viéndolo ahí, para que esté un poco más práctico. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Ahorita Pataski les va a mostrar cómo. Y la idea es darle un terminado, como dijo Flip, algo así. A ver, como acampanado en la punta, ¿no? Ajá. Y pues normalmente cuando lo cortas queda así. Entonces, para darle un terminado tipo acampanado, lo vamos a calentar a los retirados sin tratar de quemarlo, para que se aguadee el plástico unos que 10, 15 segundos a 20, cuando mucho. Y al parecer, ya cuando sientes que ya está, pues lo usamos así. Pagamos el soplete y volada. Bajas esto y empiezas a curvearlo. Si ves que no quedó la primera, pues le vuelves a dar otra pasadita. Pero normalmente queda en la primera. Entonces queda algo así. Okay. De este lado no quedó muy bien, pero le das otra pasadita y ya se acomoda. Bueno, y una vez que tenemos el terminado de los 4 tubos, un poquito acampanado de la punta, vamos a proceder a cortarles aproximadamente 2 pulgadas y de ancho 1 centímetro más o menos, para que nuestro portacañas quede un poco más adecuado para, pues, ya vaya, las cañas. Vamos a hacer ese corte que está marcando ahí Pataski, para que nuestra caña entre y no se esté jugando en la parte de arriba y pueda entrar parte de nuestro carrete hasta aquí y quede más firme y no se esté dando vueltas y no pueda pasar que se nos caigan o algo por el estilo. Bueno, banda, pues a los 4 tubos vamos a cortarle 2 pulgadas de la punta hacia abajo, por el lado donde hicimos la formación como de campana. ¿Esto para qué? Para cuando pongamos nuestra caña, logre sentar en la base y no se esté jugando. Y así logramos que estén nuestro portacañas pues más firme. Así como lo están viendo, entonces hay que proceder a cortar los 4 tubos con esa onda. Ok, sigamos. Vamos a quitar ahorita este exceso y proseguimos.
Bueno, gente, ahora lo que vamos a hacer es vamos a fijar los tubos que van a fungir como portacañas con unos tornillos, así como esto, no sé si lo alcanzan a ver, unos tornillos como estos, y vamos a proceder a hacerle unos orificios con nuestro taladro. Banda, pues así quedó nuestra caja con los portacañas. Ahí está. Ya lista para salir. Vamos a... Aquí va a ir. En el kayak. Y pues la idea es de poner las cañas para que no se muevan. Algo así. Apenas. Ahí está, banda. Y bueno, pues así está la idea, banda. Ya quedó la caja con sus portacañas. Le pusimos 1, 2, 3, 4 portacañas para que vayan aquí listas para irse de pesca. ¿Verdad, Petaski? Así es, ya quedó. Alright. Pues chido, banda. Nos vemos en el próximo video de cositas. Cositas, tips.